canción que habla de resistencia. Son las 12:06. Buenas tardes. Hola amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Tejida. Parece que hemos venido recargados de energía después de nuestras vacaciones. Espero que estén teniendo una excelente semana. Mi nombre es Jess Tello y el día de hoy he propuesto hablar acerca de los mitos sobre el martes 13, ya que hoy es martes 13 de agosto del 2019. Espero que estén súper bien. Recuerden que pueden seguir nuestras páginas sociales, nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en YouTube. Pueden descargar después el programa, el audio también. Y bueno, reproducirlo en cualquier espacio que ustedes quieran. Poder compartirlo también para que más amigos y amigas puedan verlo. Un abrazo y un besito para Alex. Esperamos que estén súper bien en el SEC, en el Centro de Exposiciones Cotopaxi. Si está por ahí Soñita, también un abrazo para ella y para el señor guardia. Les comentamos que acá en la capital de los ecuatorianos, como ustedes pueden ver, acá hay mucha luz, el sol nos acompaña. Lo que no podemos decir de Cotopaxi, ¿no? En Cotopaxi está un frío terrible. Así que a abrigarse, a ponerse toda la indumentaria protectora necesaria para salir en Cotopaxi. Pero si usted está aquí en Quito, pues necesariamente tiene que salir con protector solar. Y también, pues, con una sombrilla por si acaso nos coge las lluvias en la noche. Como les habíamos comentado, el día de hoy vamos a hablar acerca de los mitos del martes 13. Es como que normalmente generalizamos este día como un día negro, ¿no? Y tristemente también se los asocia con los gatos negros, lo cual no estoy de acuerdo. Una canción que habla de resistencia. Este día se ha catalogado como un día de mala suerte, pero básicamente funciona para la gente que es supersticiosa, ¿no? Como les comentaba, esta fecha es sinónimo de mal augurio. En muchos de los aeropuertos, en muchos de los hoteles, hostales en el mundo, elevadores, pisos, puertas, se toma mucha precaución por parte de los supersticiosos para hacer caso a esta creencia popular. Comentarles que la connotación negativa que se le adjudica al martes 13 está rodeada de supersticiones. A menudo alrededor del mundo, pues las personas sufren ante la llegada de un día como hoy, por un temor que puede ser hasta ingobernable y también incontrolable, ¿no? Generalmente las personas empiezan a tener mucha ansiedad e inseguridad de hacer este día como un día normal. Así que si usted es supersticioso o supersticiosa, por favor, tener mucha calma. Nada va a pasar, todo está aquí en la mente.
Bueno, este día tiene mala fama en las culturas más diversas desde tiempos inmemorables y parece estar relacionado con creencias religiosas, mitológicas y leyendas históricas. En España, en Grecia y en algunos de los países de América Latina como Cuba, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, Colombia y Ecuador, y otros países se le considera, como ya lo habíamos dicho al principio, como un día de mala suerte. En las culturas anglosajonas se ha trasladado el viernes 13, mientras que en Italia es el viernes 17. Generalmente se mantiene este refrán que dice: en martes 13 ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Es un antiguo refrán que ilustra parte de esta superstición. En días como estos, muchos evitan utilizar o realizar actividades importantes porque es mal augurio. ¿Usted cree en esto? ¿Usted que me está viendo piensa que esto puede ser posible? ¿Que hoy no puede hacer absolutamente nada? ¿No puede casarse? ¿No puede viajar? ¿O no puede irle bien en clases? Un abrazo para el Fer en Dara, para don Andrés Cefla y también para la Rita. Un abracito para la prima. Marte era el dios romano de la guerra. Un poco de historia antes de irnos con alguna canción. Bueno, Marte era el dios romano de la guerra, por lo cual el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y también la violencia. Y 13 era el número de los asistentes de la última cena de Jesús, 12 apóstoles y él. A Judas, el traidor, se le considera el número 13 y además es el capítulo 13 del Apocalipsis, donde se habla de las bestias de siete cabezas. Bueno, les comento que he buscado alguna música que tenga relación con esta canción, con este tema que estamos hablando. Y la única canción que más o menos estaba relacionada con la mala suerte era una canción de Jesse Joy, que se llama La de la Mala Suerte. Pero creo que no es conveniente ponerla. En realidad no me gustaría tampoco compartirla con ustedes porque siento que es una canción que minimiza mucho el cariño que un hombre, que una mujer da y que el hombre prácticamente la rechaza y por eso ya se considera como de la mala suerte. Y creo que nadie debería tener mala suerte en el amor tiene que ser libertad y esta convicción de estar segura con la otra persona, así que no la vamos a poner. Sin embargo, voy a ponerles una que otra canción, que bueno, que me gusta muchísimo. Y bueno, espero que ustedes también. Vamos a hablar más adelante sobre más temas interesantes que giran en torno al martes 13. Les voy a dejar entonces con una canción de Héroes del Silencio. Esto es Maldito Duende y bienvenidas y bienvenidos.
nadie te puede tocar. Son las 12 con 18 minutos. Y mi pregunta para ustedes, amigas y amigos que nos acompañan en Flaxo Radio, es ¿cuál es su superstición? ¿Tienen alguna? Por acá la Enred nos cuenta que es pasar debajo de las escaleras. Hay gente que no pasa. Yo sí paso, ustedes pasan. Un abrazo para Fran Gustavo Almache, para la Nati Chiluisa, buena tarde. Para las Araceli también un abracito para ella. Y por supuesto para mi cuyita, la Gis. Espero que estén súper bien. Y bueno, estamos hablando acerca del martes 13. Y nos hemos quedado pensando mucho en el martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. ¿Ustedes creen que esto pueda ser posible? Yo creo más bien desde la psicología que es cuestión de la potencia mental que tengamos, de esa capacidad para creerlo. Pero también puede ser, ¿no? Porque hay cosas paranormales también que suceden y que no lo podemos explicar. Estábamos hablando acerca de Marte, que era considerado el dios romano de la guerra. Hablamos también de Judas, del número 13, ya que él fue el apóstol traidor y ocupaba este número. Y también el capítulo 13 del Apocalipsis, que estaba relacionado con la bestia de las siete cabezas. Dice que en una fuente de internet de la que hemos tomado para compartirlo con ustedes, en el Kábala judío también se habla de los tres espíritus malignos, y en la mitología nórdica Loki es el dios del mal. Es el decimotercero invitado a una cena de dioses. En el tarot, la carta que se asocia a la muerte lleva el número 13. ¿Qué tal? Me sale la carta en el 13 y mañana te mueres. También te queremos mucho, Araceli. Te extrañamos bastante acá en la radio. Espero que vengas a visitarnos antes de irnos. Y bueno, eso en lo que tiene que ver al tarot. ¿Ustedes se han hecho leer las cartas alguna vez? ¿Les ha salido el número 13? Pueden comentar ahí con nosotros a través del Facebook y podemos interactuar también. Bueno, entre otras cosas, ambas convicciones, la del día y el de la cifra, se combinaron tal vez por primera vez el martes 13 del 1204, cuando cayó Constantinopla en la Cuarta Cruzada. Tenía mucho que ver también con el número 13. Vamos con otra cancioncita de Héroes del Silencio. Esto es Flor de Loto y espero que estén disfrutando de la programación de La Tejida. Nunca fue tan breve una despedida. Nunca me creí que fuera definitiva.
llamé mi familia. Nunca tuve fe en mi filosofía. Nunca tuve yo una causa perdida. Nunca negaré que son mis favoritas. Esta es mi flor de loto, no era su sombra. Esta es mi flor de loto, mi mundo no se aclara. Su calor nunca más de un día. Nunca soporté ser un alma invadida. Hasta que vi frente a mí por quien yo moriría. Esta es mi flor de loto. Esta es mi flor de loto, mi mundo no se aclarará. Tanto hablar para no conservar nunca nada. Querrás tú rectificar las líneas de mis manos. Son las 12:26. Gracias por acompañarnos. Un abrazo para la Gis. Muy buena canción también para la Luchita. Siempre fiel compañía de La Tejida. Y también aprovecho para saludar a quienes forman parte de Agroveterinaria Villasís del Cantón Salcedo, quienes con otras entidades estarán organizando la quinta carrera de burros en el Cantón Salcedo. Cordialmente invitados e invitadas a las fiestas. Por favor, no pueden perdérselas. Dicen que van a estar buenísimas. No sé, me han contado nomás. No lo sé. Así que cordialmente invitados e invitadas a quienes nos están viendo. Si puedes, que
que nos escriban un poco más detalle de la carrera para poder invitar a quienes nos están viendo. De paso les hacemos la promoción, ¿qué tal? Estábamos escuchando algo de Héroes del Silencio en la hermosísima voz del Enrique Bunbury. Y estamos hablando acerca de las supersticiones que giran en torno al martes 13. ¿Ustedes han tenido alguna? Yo recuerdo que hace mucho tiempo, sí, una pareja efectivamente no se quiso casar en martes 13. Porque tenía miedo de que les vaya mal. Pero también está, por ejemplo, en el matrimonio he escuchado también que hay relación con que el novio no puede ver el vestido antes de casarse porque también es de mala suerte. Y bueno, entre paréntesis, hacer un poco de conciencia sobre esta asociación tan irracional que se tiene frente al martes 13 y los gatos negros, por ejemplo. No recuerdo muy bien en qué país es, pero yo creo que también aquí en el Ecuador y en América Latina y en todo el mundo hemos pensado que los gatos negros traen mala suerte. Cuando eso también depende de cómo actuemos, de qué vayamos haciendo diariamente frente a cada situación que tengamos, ¿cierto? Así que creo que también hay que tenerle mucho cuidado a lo que pensamos y a lo que atraemos. Ahora vamos a escuchar una canción de Caifanes, una canción hermosísima, Cortavenas. Se llama La Célula que Explota, espero que les guste y que disfruten. Más adelante seguimos con más información sobre este día, martes 13. Es que no tengo ganas de verte. Hay veces que no quiero ni tocarte. Que ya no pueda. Hay veces que quisiera morir contigo y olvidarme de toda materia, pero no me atrevo. No va a parar.
esto se llama Lero Lero. Te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero. Te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Pone a tripear. Te invito a soñar. Respira hondo y pedalea. Se va de frente, se ríe el pantera. Él se levanta se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gin te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servir usted soy pana del Mateo. A guardarraya representaré, pana, si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Recto bombeadito que vas a llegar. Dale con todo, después un siji te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te invita, te invita a soñar. Gracias por acompañarnos. Son las 12:36. Estamos a poquísimos minutos ya de despedirnos. Espero que estén disfrutando de la programación de La Tejida. Esto se llama Lero Lero, te quito papá. Y nos han preguntado internamente cuándo es la carrera de burros, si es que Fernando puede escribirnos para comentarlo al aire. Y bueno, seguir hablando un poco de las supersticiones del martes 13. Comentarles que hay otros espacios u otros lugares donde también se lo ha tomado como un día de buena suerte, no necesariamente de mala suerte, ¿no? Entre algunas leyendas, también se indica que el martes 13 se produjo tras la mítica confusión de las lenguas de la Torre de Babel, y para el poeta, escritor y periodista español Marcos Rafael Blanco Belmonte,
El origen de la leyenda se remonta en el martes 13 de junio de 1276, cuando la población de Játiva, actual Valencia, fue tomada por los musulmanes. Sin embargo, pues las connotaciones negativas que se le otorgan al martes 13 no tienen fundamentos científicos. No obstante, lo que sabemos es que el día martes y el número 13 pues obtuvo y estuvo muy muy asociado a la desgracia, por lo que en la mayoría de los países, tanto latinoamericanos como europeos, la fecha es sinónimo de que algo malo puede pasar. Yo creo que ahora vamos a romper ese mito. Soltémonos de esas ataduras. No creo que nada malo nos pase ahora. Hay que hacer cosas buenas para recibir cosas buenas de la misma manera. No hay manera de que sea de otra forma, creo yo. Si hacemos buenas y bien las cosas, no puede pasarnos nada malo. Un saludo para Marianela, que está en la cabina de entrevistas. Está muy concentrada ella trabajando. Un abrazo para ella. Y bueno, recordarles que toda la semana tenemos muy buena programación por parte de los productores de Flaxo Radio. Tenemos Resonancia Alternativa, Contrapunto, el disco de la semana, Estudio Violeta. También el Diario de una Peatona. Y bueno, los programas académicos que giran en torno a nuestras programaciones y los departamentos de la maestría, ¿no? Así que invitados cordialmente, pueden entrar a la página de Flaxo Radio y darle clic, ponerle me gusta y ya van a recibir todas las notificaciones que ustedes necesitan para acompañarnos. Son las 12:39. Espero que puedan acompañarnos la próxima semana, todos los martes a partir de las 12 del mediodía. Les acompaño con nuevos temas, tanto sociales como psicológicos, o para que ustedes también vayan proponiendo si desean algún temita, ya saben. Bienvenidos sean los programas, bienvenidos sean los comentarios, las sugerencias, las habladas también, muy bienvenidas. Nuevamente invitarles a las fiestas de Salcedo, en manera de paréntesis. Bueno, pero ya les seguiremos hablando de las fiestas en estos próximos días, ¿no? Quiero dejarles con algunas canciones, un mix de canciones, entre ellas Wake Me Up de Avicii, y también vamos a ponernos románticos en esta tarde como para que ustedes almuercen tranquilos. Esta canción que ha conmocionado gran parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Y bueno, vamos a escuchar a Rabito, y ese es Yo el Idiota. Les dejo con buena música y por supuesto no se despeguen de Flaxo Radio. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente semana y que disfruten de cada momento de la gente que está a su lado. Recuerden hacer el bien para recibir el bien. Un abrazo para ustedes, que tengan un excelente martes. Chau, chau. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Thank you.